Pinches llaves de la casa, güey. Todos se fueron a cuerna, güey. ¿Neta? Sí. Ah, pues vente a mi casa. ¿Neta? Sí, no hay pedo, ya hay espacio. Va, va, chingón, güey. Va. Sale, güey. Nos vemos. No mames. Yo te conocí así. ¿Estás chistosa, no? Sí. Ya me puse sentimental. Mamón. Bueno, pues te dejo. Estás en tu casa. ¿Y tú? Yo aquí en el sillón de la sala. Ah, no seas mamón, quédate un rato para platicar. Pues no, que tenía sueño. Ah, sí, pero ya se me quitó. ¿Y a ti? Pero yo ni tenía. ¿Quieres una playera? Sí, por favor. Aguanta. ¿Y por qué se vinieron al DR? Cuando mi papá murió, yo... No, perdón, no. No quería... Mi papá llevaba meses enfermo. Y con... las medicinas y el hospital, pues había muchas deudas. Cuando mi papá se murió, mi mamá ya no tenía trabajo ni dinero. Y como no consiguió trabajo allá, pues una tía que vive acá le consiguió el trabajo que tiene. Papito, si te lastima, no me tienes que contar. Yo me conseguí la beca de la escuela. Y le digo a mi mamá que me voy a apurar para ayudarla. Pero ella me dice que no hay bronca, y la neta es que sí. Estamos bien jodidos. Y lo de mi papá... todavía nos duele mucho a los dos. Lo perdón. Perdón por preguntarte. Soy un pendejo. Cuando mi papá se murió, yo no tenía ni un amigo. Nada. ¿Y entonces me hubieras hablado? La neta, si me hubiera hecho un par. Ya, no me vayas. No quería ponerme así. No seas mucho. Estoy bien, tú estás bien. Te estoy apretando mucho. Estoy muy bien. Estoy a gusto.
me esté viendo. No te aplaste, no te estorbe. Qué bonita piel tienes. La verdad. Está toda lisita. Hasta me dan ganas de darle un beso a tu cachete. ¿Qué? Nada. Me hiciste cosquillas. ¿Puedo hacer cosquillas en la boca? Ahí. No sé. Pero te gustó, ¿no? Que nos besáramos. Sí. Mucho. ¿Tú? ¿Eres gay? No. Pero te gustó.